Pero cuando son amenazas que van en contra de tu integridad física, eso ya tiene otro color, otro matiz. Ella es considerada la reina de las redes sociales y de la alegría. Carolina Sandoval lleva felicidad y entretenimiento en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Su mamá, Amalia Guzmán, también comparte ese gusto por las redes sociales. Lamentablemente, el generar contenido en internet también tiene sus percances. Esta conductora venezolana compartió un momento muy difícil que vivieron ella y su mamá. Al compartir un video en su canal de YouTube, Carolina y su mamá estaban bastante divertidas compartiendo un video, cuando de repente una persona les escribió una advertencia muy fuerte. Este video lo estaban realizando en vivo. Afortunadamente, la señora Amalia no se percató de este comentario, pero Carolina sí. A través de sus cuentas oficiales, Carolina resaltó que un hecho así debe de ser reportado a las autoridades, independientemente de la inseguridad que uno pueda sentir. Ella comentó que esta persona, ya sea un seguidor o un internauta cualquiera, al escribir este comentario la hizo sentir muy incómoda y definitivamente no se puede pasar desapercibido. Inmediatamente ella lo reportó a su equipo de trabajo y las entidades correspondientes ya lo están siguiendo. Y mi manager digital hizo el reporte, que por supuesto se le está haciendo el rastreo a través de las diferentes plataformas. Debido a la naturaleza de ese comentario, Carolina instó a los influencers, youtubers y personas como ella que trabajan en redes sociales a tener mucho cuidado y no informar de en qué lugar se encuentran en tiempo real. Lamentablemente, esto puede conllevar a otro tipo de situaciones. Carolina está dispuesta siempre a entregarlo todo, y a veces lo hace. Por eso quiso resaltar la importancia de compartir estas cosas con tiempos diferidos para evitar disgustos. A lo que Carolina Sandoval se refiere es que si, por ejemplo, tú quieres decir que estás en el cine o en una cafetería, no lo hagas en ese momento. No lo hagas mientras tú estás ahí todavía. Una persona fuera o que ande por ahí cerquita va a decir: ¡ah, esta persona se encuentra ahí! Si tiene malas intenciones, sabe exactamente en qué lugar estás y es una información que tú se lo compartiste. Porque bueno, son casos que se vienen repitiendo, porque una vez una crítica, un comentario de los que yo llamo lombrices digitales, un hater normal y corriente. Por encima de todo esto, Carolina Sandoval expresó la necesidad de denunciar todo acto que no cumpla con la ley, ya sea una advertencia o comportamiento que se haga en contra de la dignidad de una persona. Esto a pesar de la inquietud que pueda generarte por las represalias que pueden tener con esa persona. Carolina dijo que no debemos de olvidar que algo que afecta nuestra integridad por el simple hecho de realizar algo que amamos, ya sea exponer tus ideas, decir tus opiniones o simplemente ser tú, no te puede poner vulnerable con las advertencias. Uno nunca sabe quién lo quiere, quién no lo quiere. Cuídense, protéjanse, no pongan el location de donde están en tiempo real. El hecho de que existan muchísimas personas que se escondan atrás de un perfil para criticar, señalar o advertir a las personas públicas no significa que tengamos que normalizarlo. No podemos decir que porque vemos que una persona lo comenta, nosotros también lo podemos hacer. Hay demasiados internautas que solamente escriben lo que sienten, no lo piensan. No piensan que del otro lado de la cámara hay una persona común y corriente que tiene sentimientos, que no sabes cómo le puede afectar ese comentario que estás escribiendo en contra de su físico, de su persona o de su existencia. Como indica Carolina, estas críticas y advertencias cibernéticas las tenemos que denunciar y tampoco podemos ser cómplices por desconocer qué es lo que puede pasar en un futuro. Háganle promoción a los lugares como yo, pero de pronto después que se vayan, al ratito, porque este mundo está loco. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito día. Por favor, cuídate mucho y no lo olvides. Trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran. Nos vemos muy pronto. Bye.